Vienes un lunes y el museo lo encuentras a viernes. Claro, pero me imagino que retrasa. Sí, pues sí, esto retrasa porque no se pueden sacar las piezas. Los lunes que todos los museos tienen trabajo de limpieza, de piezas y exhibición, este museo no. Este museo trabaja todos los días sus piezas, de lunes a viernes, pero con un tiempo prolongado. Sí, cuando tenemos, por ejemplo, siempre a veces tenemos grupos y a veces tenemos grupos de adultos mayores. Esos grupos sí son fatales, porque en cualquier parada es una broma y los señores te meten bromas de todo tipo. Te cuentan sus chistes de esto por acá, por allá. No, pero es interesante estar con ellos porque te lo pasas el tiempo divertidísimo. Es muy lindo. A ver, señores, nos encontramos en la zona más alta del templo. Esta área se le conoce ya como el último patio o el último edificio. Este mural que vemos acá se ubicó en el año 95, de esa forma exactamente. De esta manera se inicia el proceso de estudio. Se ubica esto y durante esos pocos periodos, en el año 98, porque todo fue paulatino, se ubica estas evidencias, exactamente el zócalo, en cual da soporte para hacer esa construcción. Cuando se ubica estos adobes, se piensan que los adobes solo tienen las marcas de las familias que habían contribuido. Al momento de levantar los adobes, se da la sorpresa de que en cada uno de ellos hay una figura. Se codifica colocando número y letra para luego armarlo como un rompecabezas, que este proceso técnico en la arqueología se denomina el proceso de la anastigosis, la reposición del muro. Y todo está armado de esta imagen. La imagen del mascarón encerrada en una figura romboide y alrededor por serpiente. ¿Por qué se construyen esas zonas por evidencia? Miren, ahí tienen una réplica. Evidencia justamente que así hubiera sido el mural. Pero lamentablemente por el tiempo y la erosión se encontró de esta manera. Esa réplica es la única réplica que se exhibe en este complejo. Todos los murales que luego observaremos son elementos originales. El motivo causa de esto es que el turista o el visitante puede observar cómo es el proceso de trabajo. El artista ha dejado este proceso así paulatinamente, paso a paso, para darnos cuenta cómo los moches en época antigua han trabajado. Primero la construcción del muro, luego justamente el panateado, dibujado, tallado. Acuérdense que en el museo habíamos visto esos huesos, el fémur, que les dije que utilizaban para tallar. Era justamente para tallar y luego le dan el acabado. Colores totalmente, que en la actualidad, esta es justamente la segunda pasada que se le da. La primera pasada que se le dio fueron con pigmentación original, que lo mismo que los arqueólogos y conservadores habían encontrado de los murales. Ya los niños, justamente en época escolar, siempre, o el mismo visitante, no con la nariz, con la mano, justamente con la nariz.
Señores, miren, lo que observamos en esta zona es la evidencia del segundo templo o del segundo edificio. Lo que observamos en esta zona específicamente es la habitación, el llamado recinto esquinero. En el interior de cada una de las habitaciones todo el color es blanco, no hay una pigmentación o una decoración exacta, solo va a ser blanco. La decoración exacta va en la parte exterior. Y en la parte exterior encontramos la imagen del famoso dios Ayapagué, con dos fondos de color, que sería el amarillo y el azul, reflejando una dualidad, lo que sería día y noche, sol y luna, oro y plata. El dios es un ser antrozoomorfo. ¿Qué quiere decir esto? La combinación entre un ser humano y animales. Miren, en el brazo derecho del dios encuentran una daga, y al final de la daga,